La Trampa, desde el 8 de agosto solo en cines, presenta La Ruta Secreta. Emisor Podcasting. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. La paciencia no era precisamente la virtud más destacada del párroco, así que necesitaba moverse y tomar una decisión rápida. No iba a desteñir la ceremonia con una absurda demora. Ante la expectación absoluta de la multitud, escudriñó a su alrededor para encontrar algo parecido a una lumbre. La gran mayoría de las velas y lámparas de parafina estaban enganchadas a buena altura, no le servían para el propósito inmediato, y los cirios que estaban a cada lado del altar mayor eran muy grandes y difíciles de manejar. Entonces, vio las lámparas de hidrógeno. Había una en cada esquina del gran lienzo y mostraba una luz muy débil. Ugarte no conocía esa tecnología y no sabía manipularla. Era el hermano Bianchi quien las había estado estudiando, pero no tenía tiempo para esperar a ese viejo lastre. Tomó una de ellas. Notó que bajo el bulbo de vidrio había una llave de paso e imaginó que ese era el mecanismo para que la flama creciera. Acercó la lámpara a la media luna. ¡Ave María Purísima!, exclamó con miles de ojos sobre él, y entonces abrió la llave cerca de la primera mecha, la que a su vez encendería a todas las demás. Alguien ahogó un grito. Una larga lengüeta de fuego apareció desde el contenedor de vidrio, tan desproporcionada que tocó las flores de papel y cera que enmarcaban el lienzo, casi dos varas sobre la cabeza del jesuita. Se encendieron en el acto. Fuego y gritos. Con un segundo de distancia, cada flor de la extensa guirnalda fue prendiendo sus pétalos uno a uno hasta lograr un verdadero abrazo de fuego a la inmaculada pintada al óleo. Desde la muchedumbre se escucharon más exclamaciones de asombro y preocupación, así que el nuncio levantó sus manos. «¡No pasa nada, no pasa nada!», dijo al tiempo que el hermano Bianchi, acelerado, aparecía por la puerta entreabierta de la sacristía. Le impactó ver las flores de fuego, pues no entendía qué diablos había sucedido. «¡Apáguelo, pues, apáguelo!», le ordenó Ugarte, quien había dejado la lámpara de hidrógeno rápidamente en el suelo. La guirnalda ya estaba por encender otras dos que colgaban muy cerca. No había tiempo para ir en busca de una escalera u otra herramienta. El sacristán desanudó su cíngulo y, usándolo como si fuera un látigo, lo golpeó contra la guirnalda para hacerla caer al piso de mármol. No solo no lo logró, sino que encendió su propio cordón e hizo saltar chispas hacia los tules. En menos de 2 minutos las llamas se habían expandido hacia todos los adornos que decoraban el lienzo. El 8 de diciembre de 1863, en el centro de Santiago, se desató el horror, el apocalipsis. Pero antes de continuar con este relato, les tenemos un aviso. Para los fans de La Ruta Secreta y los fans del suspenso, llega el cine La Trampa, película del gran M. Night Shyamalan, en la que un peligroso asesino serial queda atrapado en un concierto junto a su hija. La Trampa, 8 de agosto, solo en cines. Construido en el siglo XVII, el Templo de la Compañía era una imponente estructura barroca que destacaba por su magnífica fachada y su alta torre, que se veía desde varios puntos de la ciudad de Santiago de Chile. Sus dimensiones eran considerables, con una nave principal amplia y varias capillas laterales. De hecho, la ya mencionada torre y el largo de la nave central la hacían superar en tamaño, aunque por muy pocos metros, a la Catedral Metropolitana, ubicada a solo una cuadra. El templo fue fundado, levantado y administrado por la Compañía de Jesús en 1593 y se ubicaba en la intersección de Bandera con Compañía, en lo que hoy son los jardines del antiguo Congreso. A lo largo de los años se convirtió en un importante centro religioso y cultural de Santiago.
albergando numerosas ceremonias y eventos de la sociedad capitalina de la época. El 8 de diciembre de 1863, una tragedia golpeó al templo de la compañía. Durante una concurrida ceremonia en honor a la Virgen María, cierre del mes dedicado a la Santa Madre, un incendio se desató debido a una vela mal colocada, eso dicen. El fuego rápidamente se propagó, alimentado por las decoraciones inflamables dentro del templo. La tragedia del templo de la compañía destacó la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y prevención de incendios en lugares públicos. Además, marcó un punto crítico en la historia de la arquitectura religiosa en Chile, siendo un recordatorio constante de los peligros de la negligencia y la importancia de la seguridad. En respuesta a esta tragedia, un grupo de ciudadanos comprometidos tomó la iniciativa de formar un cuerpo de bomberos. El 20 de diciembre de 1863, solo 12 días después del incendio, se fundó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, siendo uno de los primeros en Chile. La organización se estructuró como una entidad voluntaria compuesta por ciudadanos de diversos sectores sociales que se unieron con el objetivo común de prevenir futuros desastres. Pero hay mucha más historia bajo este siniestro. En 1863, en el momento más crítico de la Guerra Civil estadounidense, los miembros de la misión diplomática del presidente Lincoln en Santiago de Chile se transformaron en los inesperados héroes de una de las tragedias más sobrecogedoras del siglo XIX. La muerte de más de 2.000 mujeres atrapadas en el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús. Esta catástrofe llegó a la portada del New York Times y desató la preocupación de autoridades internacionales, pero como el fuero eclesiástico protegía a los sacerdotes de cualquier investigación civil, el caso se cerró como un simple accidente. Las víctimas jamás obtuvieron justicia. El Buzón de las Impuras, libro del cual estoy leyendo la contratapa, desnuda por primera vez quiénes eran las Hijas de María, una cofradía de mujeres de la alta sociedad santiaguina que lograban convocar a miles de fieles, pero que terminó sepultada bajo las cenizas del templo jesuita en el injusto silencio de la subyugación patriarcal. Murieron sus cuerpos, pero no sus voces, pues del horrendo fuego solo una cosa se salvó: el buzón donde las asociadas confesaban a la Virgen sus más íntimos deseos y pecados. Tal como acabo de decir, lo que acaban de escuchar es la contratapa del Buzón de las Impuras. Hoy por hoy, el libro más leído y vendido en Chile, al cual pertenecen también los párrafos leídos al inicio del capítulo. Estamos acá con una amiga querida de La Ruta Secreta, una de las invitadas a la primera temporada de La Ruta Secreta. De hecho, el capítulo de los fantasmas que grabamos, uno de los capítulos más escuchados de La Ruta Secreta. Sí. Yo sé que a partir de eso te escribió mucha gente preguntándote por tus experiencias sobrenaturales y paranormales. Sí, todo el mundo pidiéndonos el capítulo 2, 3, 4, 5 de ese fantasma. Pero acá al final, después de terminar el Buzón de las Impuras, yo creo que nos hagamos un paréntesis sobrenatural, porque en este libro da para eso. Da para eso. Sí, totalmente. O sea, absolutamente. Oye, nada, ahora es la autora número uno en Chile. En este momento el libro, La Buzón de las Impuras, es el libro más, lo decía antes de la canción de Taylor, es el libro más leído, más comentado y más vendido en Chile además. Ha gustado mucho, o sea, es un gran poder y una gran respuesta. O sea, me puse a leer los comentarios en Goodreads. Yo creo que extraordinario. Que nunca había visto. No hay ningún comentario malo. Sí, impresionante. Tiene al menos hasta ahora. Yo no soy muy amiga de Goodreads, pero ese es otro tema. Pero sí he visto algunos de los comentarios y tiene una puntuación de 4.92, ponte tú. Que es el máximo 5. Es extraordinario. Los reviews han sido extraordinarios. Y hartos. Y muchos, exactamente. Por lo menos tiene un centenar de reviews, lo cual es harto. No, yo estoy abrumadísima con todo lo que está ocurriendo porque no lo vi venir. Es real, no lo vi venir. Yo estaba, obviamente, uno está como ciertamente confiado, uno sabe que, no sé, que la novela quedó bien, pero de ahí a el fenómeno que ha sido, yo no lo vi venir, debo ser súper honesta. Sí, porque básicamente, a ver, tú tienes experiencia como autora bestseller desde el inicio de tu carrera, desde La Séptima M,
luego los libros infantil-juvenil que hiciste, que sí, también fueron muy... Lo que pasa es que la literatura infantil-juvenil es casi desconocida acá en sí, Chile. Claro. O sea, imagínate que uno de mis libros infantiles... No aparece en los rankings, de hecho. Exactamente. Uno de mis libros infantiles es mi libro más vendido de todos, de los 17 que tengo, que tiene casi 40.000 vendidos. Y claro, pero es un libro infantil que es de catálogo escolar, entonces como que no, como nadie que lo conoce. Como que para el amplio público, incluso para la prensa de cultura, no, que casi no existe, no existe. No existe el infantil, claro. Y efectivamente tú entre el Séptima M y ¿cómo se llama? Y ahora el buzón, o sea, tengo un montón de libros entre medio y muchos que han sido bestsellers, sí, efectivamente, sí. Oye, y... pero básicamente tú estás acostumbrado, de alguna manera estás acostumbrada para hacer los rankings, porque hay aparecido desde tu primer libro adulto hasta sí, el último. Sí, los últimos días de Clayton & Co. también sí apareció al tiro en el ranking la primera semana. Sí, es verdad. Pero nunca habías tenido un ascenso tan rápido al número uno. No, además dos semanas en el número uno es muy brutal, es muy raro además que ocurra. Es muy raro además porque lo que está pasando en el último tiempo es que ha habido un divorcio entre los escritores chilenos, escritoras y escritores, y el público. De los últimos años, en ficción por lo menos, lo que se leía eran, sobre todo, estas sagas de dragones que están sí, muy claro, de moda. Fantasía, romántica. Eran puros autores, y sobre todo autoras, norteamericanas o europeas. Yes. Se había cortado un poco esa preferencia del lector hacia el autor nacional. Uh-huh. Sí. Y de repente estás tú y eres como la única chilena además que está. Bueno, creo que está Parvex también. Pero mujer chilena la única. La única. Sí, así es. Y como digo, es muy abrumador porque la responsabilidad también es muy grande. Y manejar, administrar esto también es súper importante, sobre todo por el peso que tiene la novela. Porque El buzón de las impuras no es... es una novela, por cierto, o sea, es ficción. Pero tiene un objetivo que es mucho más importante que como entretener. Entonces la responsabilidad es doble, es triple. Porque lo que estoy haciendo es divulgar un momento histórico importantísimo de la historia de Chile. Del que se sabe muy poco, del que se ha investigado muy poco, se ha escrito muy poco. Entonces casi que me estoy convirtiendo así como en la fuente como bibliográfica de esto, lo cual es muy peligroso porque es ficción. Pero tú lo adviertes. Sí. El libro es una novela. En la presentación que yo tuve el gusto de ir al Teatro Oriente, tú dije, esto es una novela basada en hechos reales. Claro. Por lo tanto, la ventaja que tiene el novelista histórico sobre el divulgador histórico es que el novelista histórico básicamente puede ficcionar, claro, la historia para darle para construirla, básicamente. Exacto, reconstruirla, sí, mostrarla. Sí. Esto, porque claro, este libro igual se puede leer como un documental sí, sobre sí el incendio de la compañía, sí, pero también es una novela que además es muy, de partida es muy entretenida, es una novela que es un mix entre novela histórica y thriller, porque la novela tiene mucho tiene de thriller. Sí, tiene harto intriga, sí, tiene acción también, bueno, sí. El capítulo del incendio son 50 páginas. Claro, es un capítulo larguísimo. Y dejaste ese capítulo solo. Yes. Y es un capítulo eterno. Yes, está hecho consciente. Porque el resto de los capítulos tienen la duración como estándar de una novela: 12 páginas. Mm. Pero de repente llega ahí el capítulo del momento del incendio y no se termina nunca. Y como que uno no puede parar porque además no hay espacios de narración. Es todo yes continuo. Sí, está hecho conscientemente. Desde el sí momento en que empieza la misa y estalla las llamas y comienza a pasearse como... Después te quiero preguntar efectivamente ajá sobre ese capítulo porque me dio la impresión de estar viendo una película en plano secuencia. Ajá, bueno, así la pensé. Vamos al inicio. El buzón de las impuras toma un hecho histórico del cual la gran masa conoce por esas ilustraciones que aparecían en algunos libros de historia, ajá, por la maqueta que está en el museo de los bomberos, que además poca gente sabe que en el cuartel general hay un museo y hay una maqueta, que es una maqueta súper explícita, porque sí, se ve gente sí quemándose. Sí, sí, tal cual. Tal y este relato de que efectivamente donde en los jardines del ex congreso existía un templo de los jesuitas muy grande, por eso se llama la calle Compañía, y hubo un incendio y básicamente a partir de ese incendio se forma el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Eso es como en general lo que la gente sabe, sí. Pero tú decidiste entrar en este tema. ¿Cómo fue la investigación? A ver, desde tu visión, haznos un resumen
del incendio de la compañía y luego cómo fue la investigación sobre este tema. Ajá. Yo era una tremendísima ignorante sobre el incendio de la compañía. O sea, yo no sabía. Era uno de esos muchos chilenos que no tenía absolutamente ni idea. Tenía una idea vaga, esto de, se quemó una iglesia en el centro, pero más allá de eso, ni idea. Y hace hartos años, cuando yo estaba recién investigando para los últimos días de Clayton & Co., estaba investigando sobre fotografía mortuoria, imagínate, nada que ver. Pero, bueno, segunda mitad del siglo XIX en Chile, tenía harto tiempo para investigar, entonces amplié mucho mi investigación y dije, ok, no voy a investigar solo para el tema de esta novela, sino que voy a empezar a ver si, ¿qué estaba pasando en Chile en el siglo XIX? Así muy, muy ampliamente, porque de verdad me sentía muy ignorante. Nos pasa mucho que, sobre todo en la clase de historia en el colegio, nos dicen, bueno, siglo XIX es la independencia, la guerra del Pacífico y se acabó. Sí. ¿Sí? Y hay tantas otras cosas muy interesantes que estaban ocurriendo. Entonces, bueno, muy motivada, insisto, por mi propia ignorancia, ¿no? Por mi muy limitado acceso a otras cosas que estaban sucediendo en la historia de Chile, dije, me voy a culturizar, voy a educar, ¿no? Autoeducar. Y me encontré, como digo, con un montón de hitos muy bacanes que dije, esto es una novela, esto también. Acá me quedé como con un listado de posibles novelas donde estaba, entre medio estaba esto del incendio de la compañía. Entonces, como digo, esto fue como 2018. Entonces lo retomo, ¿no? El año pasado. Digo, ya, este es el tema de la nueva novela que voy a hacer, y sé yo. Y por esas cosas de la vida, yo no creo en las casualidades. Por esas cosas de la vida, cuando me siento a investigar sobre el incendio de la compañía, a lo primero que llego, el primer documento que yo tengo en la mano, no es el típico, no sé, por la crónica de Benjamín Ocaña Maquena, que, ¿no?, que son como las cosas más típicas, sino que lo primero que me salta a la cara es la carta del presbítero Larraín Gandarillas, interpelando al intendente Santiago, a Acuñán Guerrero, pidiéndole de vuelta un buzón, ¿no?, el buzón de la Virgen, ¿no?, donde él dice que supuestamente en este buzón las mujeres denunciaban que la iglesia de la compañía era un foco de inmoralidad y corrupción. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Y eso lo encontraste en internet? O estaba memoriachilena.cl. Memoria Chilena es un sitio, para el que no lo conoce, es una joya de este país, que es el sitio donde está toda la digitalización de archivos de documentos patrimoniales de Chile. Es un proyecto de la Biblioteca Nacional. Memoriachilena.cl. Ahí está lo que queráis, mapas, cartas, todo puro documento patrimonial. Ahí encontré esta carta. Tu investigación parte ahí, pero tú también hiciste tantas investigaciones en bibliotecas, en sí, física. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esto, en el fondo, esta es la chispa, por así decirlo, ¿no? Porque esto ya se dejó, ya no se trataba como de un incendio donde murió mucha gente y no sé qué, sino de que hecho, de esa carta es el plot de una novela, es el plot de cualquier cosa. Obvio, de repente aparece esto de que, de este incendio brutal, brutalísimo, donde fue tal la violencia del fuego que ni siquiera fueron capaces de identificar a la gran mayoría de los cuerpos, o sea, algo muy brutal, algo se salvó intacto. Y se salvó intacto un montón de papeles, que tú decís, es completamente surreal, ¿no?, que se hayan salvado papeles de un incendio, ¿no? Se salvó una urna de metal con papeles, con cartas. Y ese buzón estaba puesto cerca de una puerta, ¿no? Estaba en la capilla de las Hijas de María, que era una de las capillas frontales de la iglesia. Estaba la capilla de Dolores y la capilla de las Hijas de María, eran las dos capillas frontales de la iglesia de la Compañía María, de la Compañía Jesús, perdón. Y entonces tú, a través de la capilla de las Hijas de María, podías entrar a la iglesia, a la nave central, ¿no? Tenía una puerta chiquitita, podía entrar por ahí. Entonces ahí estaba, en la capilla, justo bajo una escultura de la Inmaculada Concepción que había en esa capilla. Justo ahí abajo estaba esta urna, en el fondo, como escondida, entre comillas, en un altar hueco. Había muchos altares huecos en la iglesia de la compañía, por lo vieja y por lo ruinosa que era. Y como digo, se salva intacto este buzón, que eso ya es surreal, ya es una tremenda idea para una novela. Pero lo que a mí más me llama la atención es que decía, si este supuestamente es un buzón donde mujeres escribían sus pecados, se los ofrecían a la Virgen, ¿no?, como una forma de purificación, era como una especie como de confesionario, ¿cierto?, comunitario para ese grupo, para las Hijas de María. Dije, ¿a quién le puede importar unos pecados de mujeres? Además, una época en la que las mujeres son accesorios en la casa, a nadie le importa, ¿no? No son ni ciudadanas. ¿A quién nos puede importar pecados de mujeres? Pero tienes a dos grandes autoridades de la época peleándose el buzón por carta, uno diciendo devuélveme el buzón y el otro diciendo nica. Y además en los periódicos, que era como pelear por Twitter. Era peor que pelear por Twitter. Yo le digo en el lanzamiento, esto de pelearse por carta pública
que fue publicado en el Mercurio y en el Ferrocarril, era como agarrarse balazo en la calle. Era lo más violento que podía hacer, ¿no? Decirte, oye, tú, Juan Pérez, devuélveme algo por carta. Era terrible. Entonces, tenías al intendente de Santiago, ni más ni menos, y Joaquín Larraín Gandarillas, peleándose el buzón por carta pública. Tú decís, no, pues aquí esto tiene que ser mucho más de lo que aparenta. Es imposible que dos grandes hombres de la época de grande autoridad se estuviesen peleando unas poquitas cartas de unos pecados que no le importan a nadie. Aquí hay algo más. Y eso es lo que a mí me impulsa a profundizar mucho más mi investigación sobre el incendio, no quedarme en el fondo con lo superfluo. Y ahí es donde, claro, voy a museos, a bibliotecas, hago mi recorrido y me doy cuenta de que hay muy poco. Un librito por aquí, una crónica por acá, un párrafo en este diccionario, en esta enciclopedia. Y me llamó mucho la atención, me indignó también que este hito tan grande fuese tan poco investigado, que no le importara a casi nadie, ¿no? Sí, pues, y es que incluso es muy heavy. Tú revisas, por ejemplo, en Cine Castelo, la historia, que es como la canónica. Exacto. Y es prácticamente un... Nada, es un párrafo. Medio párrafo, media página. Sí, es media página. Media página, así sobre, es como es anecdótico. Y lo que importa es la formación de del cuerpo bombero. Bomberos, por supuesto. Porque es... Esto es comprensible en el contexto de la época, ¿sí? Pero aquí estamos en el 2024 y por lo tanto podemos hacer un juicio, podemos hacer un revisionismo, ¿sí? El incendio de la compañía es un hito eminentemente femenino, porque la gran mayoría de las personas fallecidas son mujeres, ¿sí? Eso hace inmediatamente que, aunque es un hito colosal, es una de las tragedias humanas más importantes de la historia contemporánea, se reduzca a hombres involucrados. Es heavy. Sí. ¿No? O sea, es así de heavy. Es como sí, que, absolutamente, porque de hecho el cuerpo bombero era plenamente masculino el que obviamente, se obviamente. De hecho, las bomberas recién empiezan en. Voluntarias, es algo súper moderno. 20 años, 30 años. Exactamente. Entonces, es heavy como de las pocas personas que saben algo del incendio de la compañía, te dicen, ah, sí, porque de ahí empezó Bombero, ¿no? En vez de decir, ah, sí. Y se involucra la Compañía de Jesús, se invisibiliza todo el resto. Exacto, que bueno, como digo, obviamente las aristas son muchas, pero una de las cosas a las que yo llego rápidamente a conclusión, sobre todo leyendo el diario, ¿sí? Porque esto también lo dije en el lanzamiento, se lo he dicho a mucha gente. Toda mi investigación, la gente me dice así como, Fran, ¿cuántos años estuviste así como investigando para el buzón? Le dije, ¿qué? No, se fue un par de meses nomás. Si aquí no había nada escondido, yo no tuve que ir a buscar libros a las catacumbas. Esto no es Watergate, ¿sí? Aquí la información estaba a vista y paciencia de cualquier chileno a pie que quisiese ir a leer el diario de 1863. Sí, pero aparecen cosas que de verdad yo no tenía... Yo, que nadie sabe. Que confieso que leo historia, no tenía idea, por ejemplo, de la existencia de las hijas de María, que me parece que es un... Que, ahí puedes explotar incluso otra novela. Hay da para 15 novelas más. Ahí tienes una precuela de dónde viene. O sea, hagamos un resumen de las hijas de María. Total. Bueno, las hijas de María. Es como la gran tragedia de la hija. Las hijas de María era una asociación de mujeres laicas, ¿sí? En torno al culto de María. El y culto de alta sociedad, no eran mujeres. No eran mujeres cualquiera, sí. Exacto. Eran mujeres que sabían leer y escribir, ¿no? Estamos hablando de una época en la que el 80% de la población era analfabeta. Entonces, son mujeres que tienen acceso a educación, además en una época en que las mujeres tienen prohibido el acceso a la educación secundaria. Entonces, leer y escribir era lo máximo a lo que podía aspirar cualquier mujer. Entonces, había ciertas mujeres de grandes familias y qué sé yo, donde, no sé, eran, qué sé yo, venían de familias donde habían libros en la casa, ponte tú, o donde tenían hermanos, por ejemplo, o maridos que habían ido a la universidad, o entonces aprendían a través de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos mujeres, en el fondo, relativamente cultas, ¿sí? De alta sociedad, que arman esta asociación, las Hijas de María. Pero las Hijas de María, como idea primigenia, es de los jesuitas, ¿sí? Las Hijas de María es una asociación que está en todo el mundo, es una asociación que está en muchos países del mundo, en el fondo, siempre bajo la dirección espiritual, digamos, religiosa, de hombres, por supuesto, una congregación de hombres siempre tiene que ser un sacerdote sobre estas mujeres, y es un tipo de asociación que está hecha para
formar a mujeres como en el camino del bien, por así decirlo, ¿no? Entonces eran realmente asociaciones que estaban, que tenían sesiones para educarlas para ser esposas sumisas, madre para perfecta. Madre, exactamente, que tu rol solamente es reproductivo, no se te ocurra educarte más de la cuenta. La piadosa católica. Totalmente piadosas, devotas, exacto, mujeres que bien calladas, que tenían que obedecer siempre al marido, o sea, eran instancias de aleccionamiento, básicamente, ¿sí? Siempre amparadas, insisto, como dentro de lo religioso. Y en ese sentido, cuando uno lee tu novela, entiende que de alguna manera el buzón de las impuras era como la voz de estas mujeres. Sí, porque ellas lo que no podían decir públicamente lo escribían en estas cartas y lo dejaban en este buzón. Claro, que siempre se le daba la impronta, ¿no? Desde el mismo Ugarte, del jesuito Ugarte, que era el director de la Hija de María en Santiago, le das tiempo nota, ¿no? Como de escribe tus peores pecados porque eres una pecadora, porque eres terrible, ¿no? Así como que era un momento humillante. Que el buzón de las impuras. Claro. Ya el nombre. El nombre ya sí. Te dice, claro. Y es una instancia de humillación pública, porque Ugarte lo que hacía era escoger cartas del buzón y las leía públicamente en las sesiones. A pesar de que las cartas eran anónimas, obviamente tú sabes, si leen tu carta, tú sabes, eres tú. Y él además daba las penitencias de forma pública también. O sea, súper, súper violento todo. Y súper perverso. Si muy perverso. Un cura leyendo cartas con confesiones de mujeres en privado. Hay como una lectura bien siniestra. Es súper siniestro. Bueno, de ahí, insisto, de ahí volvemos a esta carta, la de la Reina Candarilla, ¿no? Donde dice que, oye, me cuentan que este buzón que se recuperó intacto y que tiene usted, señor intendente, ¿no? Incautado, me dicen por ahí que ahí hay cartas que estarían diciendo que la Iglesia de la Compañía es un foco de inmoralidad y corrupción. Entonces, lo que yo quiero es que usted haga públicas todas esas cartas. Si no me quiere devolver el buzón, haga públicas todas las cartas, exhiba a todas estas mujeres, ¿sí? Para salvar la honra aquí de los supuestamente los que están involucrados, ¿no? Por él diciendo, obvio que nosotros aquí no tenemos nada que ver, no vamos a lavar las manos, exponga a estas mujeres, ¿sí? Y loco, es como un primer encontrón entre un Chile laico y un Chile católico tradicional. El primer gran encontrón, que bueno, es muy largo para explicarlo, pero el primer gran encontrón es el llamado a la cuestión del sacristán, que sucedió unos años antes. Pero sin duda, para mí, esto de la pelea por el buzón, que además con Bascuñán Guerrero, que Bascuñán Guerrero era un anticlerical declarado. Entonces, peor fue que la Reina Candarillas le dijera devuélveme el buzón, porque ahí el intendente dijo, pero es que con mayor razón no pienso, ¿sí? Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo la convicción del intendente de proteger a las mujeres. Porque él es hasta donde sabemos, ¿sí? Recuerden que la historia de Chile está llena de grietas de información, ¿sí? Hasta donde sabemos, la única persona que leyó el contenido de todas esas cartas del buzón que se recuperó es el intendente de Santiago. Nadie más. Él leyó lo que ahí había y se preocupó de que nadie más lo supiera. Entonces tú dices, capaz, ¿qué habrá leído? ¿Qué fue a lo que tuvo acceso? Que él decidió proteger eso. Bueno, aquí en la novela, sin spoilear, ¿te la juegas por...? Sí, sí. Yo me la juego con una respuesta, por supuesto. Por algo soy novelista y no historiadora. No, claro. No, y es verdad. Y es un spoiler re importante la novela, pero no lo vamos a decir porque, de hecho, es una invitación a leer el libro. Porque, obvio. Porque hay un... Y tiene toda la lógica del mundo esa vuelta. Oye, una de las cosas más interesantes respecto a esta tragedia es el papel que tuvo Estados Unidos. Sí. Tú en el lanzamiento dijiste, Estados Unidos siempre se las da de... Salvador del mundo. Y aquí sí. Efectivamente salvaron y aquí el mundo. Lo fue. Salvaron por lo menos el... Lo poquito que se pudo salvar, claro. Fue una de las tantas cosas con las que me encontré en la investigación y que lo encontré notable y dije, obviamente tengo que hablar de esto. Porque solemos, en el fondo, ver la historia del mundo, no solo la historia de Chile, ver la historia como de cada país súper segmentada, súper aislada unas de otras, ¿no? Y que esto de que estamos todos conectados con todo es una idea muy moderna, muy globalista, así. Súper bien, porque en esta novela hay un atisbo de globalismo en el Chile decimonónico. Exacto, que siempre fue así. Sí,
Siempre fue así, simplemente las personas de, en 1863 obviamente no tenían la conciencia de... No existía la palabra de partida. No existía, obvio, por supuesto, porque la globalización como término, como concepto, lo asociamos a la modernización de las comunicaciones y del transporte. Eso, todo, desde Guerra Fría en adelante. Exacto, eso es lo que nos hace entender que estamos todos conectados con todo. Bueno, en 1863 estábamos todos conectados con todo. La gente en ese minuto no lo sabía, pero hoy día yo puedo exponerlo. Entonces, el incendio de la compañía, que sucede en el 8 de diciembre de 1863, para esa época Estados Unidos están en plena guerra civil y están en unos momentos más álgidos de la guerra. Entonces, es extraordinario cómo se cruza la historia de Estados Unidos con la historia de Chile, sí, muy hermanadamente, porque ahí yo no pongo pero ni un gramo de ficción, todo es real lo que yo cuento en la novela, que es que en esa época, para la época del incendio, la misión diplomática estadounidense en Santiago era una misión mandada a dedo por Abraham Lincoln a Santiago para encontrar aliados, en el fondo, en la épica de la guerra, ¿no? Aliados para la Unión. Entonces, del embajador para abajo, todos estaban felices de estar en Chile, porque imagínate, pues Chile, donde ya estaba declarado, ¿no?, el abolicionismo, entonces era un país adelantado a su época, básicamente. Entonces, sí, era un lugar donde Lincoln sabía que podía encontrar aliados, ¿cierto? Morales, por último, para su guerra, qué sé yo. Entonces, la misión diplomática en Santiago venía como con esa impronta. Y por esas cosas de la vida, insisto, yo no creo en las casualidades, pero por esas cosas de la vida, es ese grupo... Es la legación estadounidense, son los primeros en responder en el incendio, ¿sí? Este es un incendio que fue tan brutal, sucedió tan rápido, etcétera, que dejó paralizados a los hombres de la época. En fondo, la gente se puso al frente de la iglesia a mirar y a escuchar los gritos y a decir, ¿y qué hacemos? Oye, el griterío debe haber sido terrible. No hubo capacidad de respuesta. Bueno, se habla, ¿no?, de que los gritos llegaban, ¿no?, a cuadras de distancia, pensando además que muchas de las mujeres murieron en martirio, ¿no? Murieron quemadas vivas. Entonces, los gringos, ¿no?, que venían con mentalidad de guerra, algunos exsoldados, de hecho algunos tenían preparación, habían sido voluntarios de bomberos en sus ciudades natales, etc. Ellos reaccionaron más rápido que nadie y por lo tanto tomaron ciertas decisiones que le salvó la vida a muchas mujeres. Lamentablemente no demasiadas, ¿no? Se habla de que, obviamente aquí hay disparidad en los testimonios, pero se habla de más o menos unas 200, 300 mujeres. No fue mucho más lo que se pudo salvar. Y de esos, los gringos fueron absolutamente elementales. De hecho, una de las cosas que yo cuento en la novela es que es a el señor Meigs, que todo el mundo debe ubicarlo por su apellido, sí, ¿no? El señor Henry Meigs, aquí conocido como Enrique Meigs. El principal responsable, ¿cierto?, en su momento el ferrocarril Santiago Valparaíso, ¿cierto? De hecho, estaba terminando el ferrocarril cuando estaba recién inaugurado el ferrocarril cuando ocurre el incendio. Y es él el que dice, ¿no?, hay que reventar una de las puertas laterales y yo sé cómo hacerlo. Y se dice que utilizó incluso vigas y elementos así como sobrantes del ferrocarril para echar la puerta abajo, ¿sí? Y que ahí obviamente la alegación, insisto, fueron los que actuaron más rápido, pudieron dar instrucciones para los chilenos que estaban completamente petrificados en una ciudad donde no había cuerpo de bomberos, ¿sí? Entonces, de verdad que... ¿cómo yo me entero de todo esto? Que igual es importante. ¿Cómo me entero yo que los gringos aquí son importantes? Es porque Benjamín Vicuña Mackenna, gran cronista chileno, le debemos tanto. Le debemos todo. Le debemos todo, sí, absolutamente todo. Sí. Yo a Don Benja le pongo velita en mi casa. Es Benjamín Vicuña Mackenna el que escribe este ensayo muy bonito, ¿no?, de A Nuestros Hermanos del Norte, donde básicamente él cuenta todo esto de que, o sea, si hubo héroes en esto, fueron los gringos. Cuenta esto de que el chileno promedio le tenía bastante recelo al gringo, ¿no? Chile, en ese minuto, Santiago, sobre todo, estaba súper afrancesado. Todos querían ser franceses, hablaban de París, mandar a los hijos a estudiar a París. Todo era muy francés. Eso es lo que se hacía, de hecho. Era lo que se llevaba, ¿no? La cocina, o sea, francesa. Los aristócratas, digamos. Exacto. No todo el mundo. No todo el mundo, obviamente. Obviamente no. La parte de la sociedad que toma las decisiones, por así decirlo, muy afrancesada. Pero de repente llegan estos gringos así como piolita y no sé qué, a poner un poquito de plata en las minas de plata del norte y aquí un poquito acá y qué sé yo. Tratan como de ganar un poquito de amistad, pero como que no lo logran mucho hasta el incendio de la compañía, donde el mismo Benjamín Vicuña Mackenna dice, esto es un antes y un después en las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos. Porque justamente después de esto, es a raíz de
de la conducta heroica de la legación estadounidense, que desde el mismo presidente, pero es más callano para abajo, le dice: señor embajador, siéntese aquí, hagamos cosas juntos, así como podemos mejorar las relaciones con Estados Unidos, porque le debemos todo. O sea, el mismo Benjamín Vicuña Mackenna dice eso. Todo cambia en las relaciones entre Chile y Estados Unidos desde el incendio. Entonces tú decís, ¿cómo no va a ser importante contar esto? ¿Cómo es posible que nadie lo sepa, no? ¿Cómo es posible que no se advierta en el fondo esta confluencia de ambas historias? Y aquí, una de las cosas que yo hago en el lanzamiento es que digo, bueno, de toda la prensa internacional, porque hubo mucha prensa internacional que cubrió el incendio de la compañía, no hay nada más extraordinario que la portada del New York Times. Que fue portada. Fue la noticia más importante. Es toda la portada. Toda completa la portada. Y es muy interesante eso que muestras en el lanzamiento, porque da cuenta lo que era un mundo antes de ser globalizado, porque es portada y es un hecho muy importante, pero es 2 semanas después del evento, porque claro, las cosas se demoraban en salir. Pero lógico, todo con lag, obviamente, por supuesto, claro. De hecho, podría haber sido todo. De hecho, a mí me sorprende que haya sido tan rápido, porque podría haber sido incluso más, se podría haber demorado incluso más. Pero claro, tenemos que el 18 de enero de 1864. La portada completa del New York Times es una gran crónica, muy bien escrita, muy bien hecha, muy bien reporteada, sobre el incendio de la compañía en Santiago de Chile. Y tú decís, ¿pero cómo? ¿Sí? Y además esto es un hito en la historia del New York Times. Porque, insisto, estamos hablando de que es un momento en el que Estados Unidos está en guerra. Por lo tanto, el diario, todos los diarios son pura guerra, obvio, ¿no? En el frente de acá, cuántos se murieron aquí, que en la batalla no sé cuánto, que los líos políticos, obvio, ¿no? El diario completo es pura guerra, lógicamente. Salvo el 18 de enero de 1864, que es solo la iglesia de la compañía, solo, o sea, ese es el nivel del hito. Y ahí está el paralelo que tú haces, que es como el Titanic chileno, ¿no? Completamente el Titanic chileno. De hecho, murió más gente acá que en el Titanic, que es 1912, algunos años. Exactamente, es en el Titanic, bueno, es el New York Times, de hecho, el que fija la cifra en cercano al 2.500, el incendio de la compañía. El New York Times habla de cercanamente 2.500. Sí. No podemos, esto igual es importante decirlo, lo he dicho mucho porque igual es importante, no existe una cifra exacta, no la vamos a tener nunca por muchas razones. Por eso yo suelo hablar de más de 2.000. Siempre digo más de 2.000 nomás, porque igual es muy arriesgado casarse con una cifra. Es el New York Times el que habla de 2.500. Esto es más que nada porque la gran mayoría de los cadáveres no se pudo identificar, eso es importante decirlo, entonces obviamente es imposible tener una cifra exacta. También es importante porque recuerden que en la época no existía el registro civil, ¿sí? Los censos y qué sé yo, todos eran súper flojitos, ¿sí? Entonces estamos hablando de que y yo tengo un documento que habla justamente sobre esto, que se le ruega a la población, esto salió en el diario, se le ruega a la población, a los deudos de las víctimas de la iglesia, del incendio de la iglesia de la compañía, que por favor vayan a su parroquia más cercana a decir que su esposa, hija, sobrina, que si murió, vaya a dar su nombre completo para que puedan emitirle el certificado de función. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hay un montón de familias que por el dolor, por la negación, por el duelo, lo que sea, jamás fueron a la iglesia más cercana a decir, sí, mi hija Juanita Pérez murió, por lo tanto no hay certificado, por lo tanto no entra en la lista oficial. Y también muchas familias, en la misma negación, mantuvieron hasta el último minuto los nombres de sus seres queridos en las listas de desaparecidas. Mujeres que salieron de su casa a las 4 de la tarde rumbo a la iglesia de la compañía y nunca volvieron. Ahí también hay un número importante de mujeres que no están en la lista oficial de fallecidas, pero se presumen fallecidas, obviamente, porque son mujeres que nunca volvieron, pero estaban en la lista de desaparecidas. Entonces, todo ese reporteo lo hace el New York Times, con la perspectiva del tiempo, en el fondo. Y llegan en el fondo a esta cifra un poco más redondeada de 2.500. Había tanta gente en la iglesia porque era el cierre del mes de María. Era una de las misas más populares del año. Y además estaba todo ornamentado, ¿no? Y además de material muy inflamable. Entonces la cosa era como... Lo que ocurrió ahí fue el infierno, básicamente. Era realmente... mirado, por supuesto, con los ojos del 2024. Hay que ser razonable en eso.
uno hoy entra a una iglesia con esas características, ¿no? De entre 7.000 y 10.000 luces adentro. Cuando hablamos de luces, hablamos de lámparas de parafina, lámparas a gas, lámparas de aceite, velas, ¿sí? Imagínate 10.000, ¿no? En todas las cornisas, en todos los puertos, en todos lados. A eso sumado a que todo el techo, enrollado en las vigas de roble del techo, etcétera, está lleno de tules, de guirnaldas, de flores de papel, de... llenos de ornamento. Además, las capillas laterales y sobre todo el altar mayor en el lugar del presbiterio, hay lienzos pintados al óleo, ¿no? Con diferentes imágenes, íconos religiosos. Claro, uno dice 1 + 2 + 3, o sea, obvio que esto, una chispa y esto va a estallar y se va a morir todo el mundo. O sea, era demasiado obvio. Pero para la época, ¿no? Entre el fervor de esta misa, que era una de las más importantes del año, que es el día de la Inmaculada Concepción, además es el día del término del mes de María, además era el día del aniversario de las hijas de María. Entonces, como que se juntaban varias cosas, eran las hijas de María las que convocaban a miles de devotas para todas las misas, y esta era la misa más importante. En la época, las misas importantes del año eran instancias, por sobre todo, más que religiosas, eran sociales. Uh-huh. Te tenían que ver ahí, ibas a ir con tu mejor pilcha de domingo, con tus mejores joyas, entonces, con tu mejor vestido. Entonces estaban vestidas de obvio, como para una fiesta. Exacto, ¿verdad? O sea, no sé si gala, ¿no? ¿Sí? Pero claramente tú ibas a mostrarte, ibas a mostrar el poderío, ¿sí? Esto que hablamos de las crinolinas, ¿sí? Que es este como esqueleto, este armatoste, ¿no? Que se ponían debajo de las faldas para abultar la falda. Mientras más abultada la falda, más estatus tenía la señora o señorita en cuestión. Entonces estamos hablando de faldas de 2 metros de diámetro, ¿no? ¿Cómo huyes con esa cosa? No, y además con el peso de eso, porque claro, había crinolinas que eran de crin, ¿no? O de hueso, sí, que eran un poco más manejables, de hecho eran como un acordeón, ¿no? Tú te sentabas ahí en el suelo y eran aplastables, pero habían otras que eran directamente de hierro, ¿no? ¿Cómo andáis con eso? ¿Cómo te mueves? No, y lo terrible es cuando piensas en eso, que además se crea como una especie de bóveda desde la cintura de la mujer hacia abajo. Una chispa que te agarra para abajo te convierte en un tiraje viviente. O sea, básicamente te quemas, te quemas viva. Sí. Desde las piernas hacia arriba. En ese sentido, lo que describes en la novela, es que es difícil hablar de la novela sin spoiler. ese martirio, mujeres que se quemaron vivas. Porque no había otra forma de que el fuego se las comió desde abajo. Entonces sí, es como sí. Muy, muy terrible. Y desde arriba, obviamente, porque todo el derrumbe, en el fondo, se derrumbó rápidamente el techo. Fue como, en el fondo, los trozos de vigas y qué sé yo, y las lámparas que les estallaban encima. Entonces, bueno. Oye, en una entrevista que diste al Mercurio, bueno, la novela, la iglesia no queda muy bien parada. Queda muy mal parada, lo digo al tiro. Sí. Para que nadie se sorprenda. Sobre todo, hay dos sacerdotes que hacen algo muy cobarde en la novela. Muy ruin, para decirlo. Y te respondió un cura. Javier Hernán, ¿cómo está Javier Hernán? A ver si también está. Yo lo convertí en un meme. Sí, mandó una carta al Mercurio. Sí, Javier Hernanosa. Sí, jesuita. Y que no era tan así, que... No, por supuesto, 160 años después siguen con la indecencia de decir no, los jesuitas no tienen nada que ver en el incendio de la compañía, nada que ver, porque nosotros no éramos dueños del templo. ¿Te volvió a responder o no? No. Fue esa carta y listo. Fue, hasta el momento fue esa carta. Lo insólito es que se defiendan con algo que es tan fácil de rebatir. Si eso es lo insólito. Sobre todo a 160 años, como, loco, lo que deberías estar haciendo hoy día. ¿Qué te dijo esta persona? A ver, la carta. Muy brevemente, la carta de Javier Hernán. Jesuita Javier Hernán dice que, bueno, que ve este artículo en el Mercurio de esta novela, El buzón de las impuras, que está ambientada en el incendio de la compañía, y que a él le parecía que era importante dejar así como claro al tiro que los jesuitas no tenemos nada que ver en este incendio, porque para el momento del incendio los jesuitas no eran dueños de la iglesia, no eran dueños del templo, no tenían como el título de propiedad, por así decirlo. Lo habían perdido 100 años antes. Eso no significa nada. No significa nada, pues, nada. O sea, tu argumento vale, pero nada. Sí, bueno, ese era el argumento de Javier Hernán. Entonces, y me manda a leer, me encanta que me manden a leer. Algo que ya había leído. Algo que ya había leído, por demás, ¿no? Que es ¿Qué hacer con Dios en la República de Sol Serrano? Que además yo lo nombro en la novela, al final. Entonces, es de ese nivel de insólito, ¿no? Bueno. Entonces, claro, lo que yo hago es, en el lanzamiento yo le respondo a Javier Hernán, diciéndole que, bueno, que es un argumento realmente indecente, ¿sí? Que hoy por hoy los jesuitas deberían estar de rodillas pidiendo perdón
por su responsabilidad los hechos, pero se siguen eludiendo, ¿no? Y que tenemos toda la evidencia histórica a favor de la versión que es que los jesuitas obviamente fueron los principales responsables porque ellos eran los que administraban, ¿sí? En el momento que se expulsan los jesuitas, muy resumidamente, se expulsan los jesuitas en el siglo XVIII, todos los bienes y todas las propiedades de los jesuitas pasan a manos del Estado. Sí. Se hace un gran inventario de todo lo que tenían los jesuitas, obvio, para que pasara a manos del Estado. Sabemos que los jesuitas eran multimillonarios, tenían hasta esclavos. O sea, eso es real porque el inventario existe. De hecho, sí, eran los encargados de hacer las armas de la época. Tenían el monopolio de negocio del acero. O sea, por ejemplo, sí. ¿Sí? O sea, de verdad eran multimillonarios. Esto no es mi opinión, esto es real, el inventario existe. Bueno, todo eso pasa a manos del Estado. Entonces, cuando los jesuitas vuelven, ¿cierto? Muchísimos años después vuelven del exilio. Vienen, obviamente, llegan a Chile a exigirle al Estado que le devuelvan todo. Por supuesto que el Estado les dijo, no pienso devolverles nada, pero lo que sí puedo hacer es permitirles que vuelvan a habitar ciertos lugares, por así decirlo. Entonces, claro, estaba la Iglesia de la Compañía todavía ahí, ¿no? En la esquina. Entonces el Estado les dijo, bueno, vuelvan a habitar la iglesia, obvio, vuelvan a hacer misa, habiten el claustro de al lado, lo que quieran, pero el terreno, la iglesia, todo sigue siendo mío, ¿no? Del Estado. Entonces, para la época, para el momento del incendio, tenemos que el director, estos son documentos de Mariano Casanova, además del momento, ¿no? Que iba a ser obispo un poquito más adelante. Habla de que el director de la Iglesia de la Compañía es el presbítero jesuita Francisco Cañas, que el párroco principal es Juan Bautista Ugarte, jesuita, ¿cierto? Y que además es el director de la Asociación de las Hijas de María, y que ellos son, en el fondo, son los quienes toman todas las decisiones de la administración de la Iglesia de la Compañía, de partida, insisto, embolsarse el diezmo, que no es poco, ¿no? O todas las donaciones, etc. Entonces, no hay duda alguna de que los responsables... ¿Esto fue un accidente? Sí, fue un accidente. ¿Nadie complotó para matar a 2.000 mujeres? No, fue un accidente. Sin embargo, los accidentes sí tienen responsables, tienen culpables, y aquí los directos responsables son los jesuitas, porque ellos tomaron todas las decisiones y las negligencias que llevaron al incendio, específicamente en la figura de Juan Bautista Ugarte. Es él quien toma la gran mayoría de las malas decisiones, ¿no? Esto de llenar insólitamente de luces mucho más de lo que podría ser sensato, en el fondo, la iglesia. Es su decisión ornamentarla como estaba. Fue su decisión cerrar todas las puertas y todos los accesos por un tema de acústica, ¿sí? Que obviamente obstaculizó muchísimo la salida. Y este es el dato, de verdad, que es el, para mí, es por lejos el más importante, porque es el que se ha borrado del relato oficial, a conveniencia de un grupo, por supuesto, y es que uno de los accesos fue bloqueado intencionalmente por los jesuitas para poder salvar los muebles y las cosas que estaban en la sacristía. Que era la capilla, que está al costado del altar. Del altar, a un costado del altar mayor está este como lugarcito, oficinita, por así decirlo, que es donde están los cálices, las casullas, ¿cierto? Como todos los elementos de los curas. Ahí, esa sacristía tenía una puerta hacia el exterior, que es un acceso que muy poca gente conocía. Y cómo es que las mujeres adentro, cuando empezó el incendio, se dieron cuenta, es porque, por supuesto, ¿quiénes fueron las primeras dos personas en salir y huir del incendio? No. Los dos curas, por supuesto, que estaban presidiendo la misa, Juan Bautista Ugarte y el nuncio Iseguirre, que era un chileno que venía desde Roma. Estaban los dos presidiendo la misa, por supuesto, fueron las dos primeras personas en salir, y las mujeres lo ven salir. Es ahí cuando se percatan de, por la sacristía hay una vía de escape. Y algunas fueron y se encontraron con la puerta cerrada. Muchas mujeres alcanzaron a salir. Y es cuando Ugarte se da cuenta que las mujeres están cruzando el presbiterio y están cruzando la sacristía, que eso es terreno sagrado, sí, ¿no? Y que no puede estar contaminado por nadie, mucho menos por mujeres. Él lo que hace es bloquear intencionalmente esa puerta para que las mujeres no puedan utilizar la vía de acceso, de la vía salida de la sacristía, y aprovechando eso empieza a salvar los muebles de la sacristía, ¿no? Entonces, de lo que se habla, esto hay en la prensa, hay muchos testigos de esto. La misma Intendencia de Santiago hizo un inventario de todas las cosas que se salvaron de la sacristía, y ahí mismo la Voz de Chile dice, es imposible haber salvado todo esto sin... al mismo tiempo de que las mujeres estaban quemando adentro. O sea, esto tiene que haber ocurrido simultáneamente, ¿sí? Entonces, toda la prensa de la época habla de que existe la evidencia suficiente y los testimonios suficientes de que los jesuitas cerraron intencionalmente una vía de salida, ¿sí? Eso es un delito, eso es un crimen, ¿sí? Yo lo dije con todas sus letras en el lanzamiento, si el incendio hubiese ocurrido hoy, Juan Bautista Ugarte estaría enfrentando cargos por cuasi delito de homicidio.
condena es otra cosa, ya lo sabemos. Pero te dio un plot twist para la novela, súper interesante. Pero al menos estaría enfrentando ese cargo. Obviamente en la época fue imposible por muchas razones, pero... Y porque los curas eran intocables. Eran intocables, inenjuiciables, ¿cierto? Tenían fuero eclesiástico, entonces es la misma Corte Suprema la que dice, no, aquí no pasó nada, ¿no? O sea, no aquí no pasó nada, sino que aquí no hay culpable, aquí no hay delito, ¿sí? Pero yo me indigné muchísimo al encontrar esto, porque insisto, está Vista y Paciencia, están los diarios, ¿sí? Esto no es información oculta, ¿no? Que hay que transcribir, no, está ahí, todos los diarios hablan de lo mismo. Y dije, ¿cómo es posible que el relato oficial lo que hizo fue, que no me sorprende nada, ¿sí? Pero igual es importante decirlo, el relato oficial lo que hizo fue cargarle la culpa a las propias mujeres de su propia muerte. Se murieron 2.000 mujeres, pero es que los vestidos. Por eso no pudieron escapar, por eso no pudieron salir. Pero nadie habla de una vía de acceso que estaba libre, era la más libre de todas, bloqueada intencionalmente por los jesuitas, ¿sí? ¿A quién le conviene que eso se haya eliminado del relato oficial? Bueno, la respuesta, por lo menos a través de la ficción, está en la novela. Ellas. El Buzón de las Impuras, de alguna manera, dialoga con tus otras novelas. No sé si es parte del Clayton verso, pero sí es. Es como raro decir. Hay una obsesión literaria tuya de tratar de reconstruir un Chile victoriano. Yes. Sí. Quise hacerlo desde el principio, sí. Todas las novelas. Porque esta es tu cuarta novela amplia. Chile victoriano. Ambientada, llámalo de alguna manera. Sí. Es como que estás haciendo un espejo del Londres de Dickens, el Santiago, el Chile de Franz Solal. Sí, sí. Sobre todo porque yo quería de alguna manera probarle al mundo, ni siquiera, o sea, de partida a los propios chilenos, pero al mundo también, de que la era victoriana es muy entretenida en muchos lugares. No solo estaba pasando en Inglaterra, en el fondo, que lógico, pero obviamente estaba pasando en muchos otros lugares. Y la era victoriana en Chile es muy entretenida, estaban pasando muchas cosas. Entonces, darle mucho valor a la literatura histórica, sobre todo del siglo XIX, anglosajona, ¿cierto?, extranjera, cuando perfectamente en la misma época, pero con base en Chile, puedes contar historias igualmente atractivas. Un poco era como un poco mi desafío. Y ahí es donde hago esta serie de novelas que son todas historias diferentes, son independientes, son autoconclusivas. Sí, esto no es una saga. Sin embargo, como todas ocurren más o menos en el mismo periodo, me interesaba que, de forma consciente, bien específica, tomar elementos, personajes que cruzaran todos. Entonces, hay hartos ejemplos, ¿sí? Pero él, por ejemplo, en El Buzón de las Impuras, aparece por primera vez la familia o por primera vez el apellido que es la familia que de la fotógrafa en Los Últimos Días de Clayton & Co., por ejemplo. O la protagonista de La Vida Damna, que es Sor Paula de Ferrari, la vemos... un par de décadas más joven, ¿sí? La vemos en El Buzón de las Impuras cuando está en Estados Unidos, efectivamente. Sí. Está en la misión, ¿cierto?, religiosa, higienista, en plena guerra de secesión. O sea, en el fondo yo lo que hago es le demuestro en el fondo al lector que si bien son historias independientes y son autoconclusivas, igual todas ocurren en el mismo universo. Por lo tanto, quien lea las cuatro novelas obviamente tiene una experiencia de lectura que es mucho más rica, ¿no? Se encuentra con cosas que otros lectores que han leído una sola novela, por ejemplo, no ven o no encuentran. Es un poco como un cariñito, por así decirlo, para el lector, que le fascinan estas cosas, así como de, oh, yo conozco a este, ¿no? El Buzón de las Impuras parte, el primer capítulo, o el segundo capítulo, parte con un... parte ya como dando específicamente referencias a Bluebells. Sí. Que es mi tercera novela. Sí, ¿sí? Entonces, que es la novela inmediatamente anterior a esta. Exactamente, que es la que publiqué anteriormente. Entonces, sí, están todas las novelas conectadas. No es necesario leerlas ni en ningún orden específico, ni haberlas leído todas, para nada. Si quieres leer una sola, está perfecto. Si quieres leer dos o tres, todo está bien, ¿sí? Pero de verdad, para mí, insisto, esto de cruzar las cuatro con elementos precisos, es un cariño al lector. Sí, a lo que voy cuando te digo la reconstrucción de Chile victoriano es porque una de las cosas que cruzan todas estas novelas es algo que ya dijimos, lo cosmopolita que era Chile en esa época. Absolutamente global. Nos olvidamos que no existía el Canal de Panamá. Por lo tanto, todas las vueltas al continente y el paso de un océano a otro se hacía a través de las costas de Chile y tanto Valparaíso como Talcahuano, como Punta Arenas, eran puertos
extremadamente llenos de extranjeros y de inmigrantes y de gente que venía de paso, y llegaban hasta chinos y japoneses. Y de hecho la importancia que tiene Estados Unidos en la relación con Chile en esta novela queda muy muy claro, que ya lo dijimos. Ahora quiero ir a porque esta novela es muy descriptiva de el Santiago de 1863. Sí. Pero lo hace a través de sus personajes. ¿Cómo fue la creación de estos personajes? Porque tuviste que crear personajes que no tienen nada que ver contigo. Sí, obvio. Bueno, es que ya lo había hecho antes, pero sí. acá son, siento que son más urbanos estos personajes. Bueno, son santiaguinos, sí. ¿No? Son full santiaguinos, por lo tanto, claro, son full urbanos, efectivamente. Personajes. Fue muy entretenido crear a esos personajes porque, claro, y en el fondo yo recuerden, esto es una novela, ¿cierto? Es ficción histórica, por lo tanto, esta regla tácita de la novela histórica, que no necesariamente hay que cumplirla, no es obligación, ¿no? Es ética, es una regla ética, pero a mí me gusta seguirla, que es que en una novela histórica asegurarte de que tus protagónicos sean ficticios, aunque todo lo demás sea real, ¿no? Para hacer muy bien la separación de esto no es un texto académico, ¿no? Es ficción, recordarle un poco eso al lector. Claro, veces, los personajes reales son secundarios. Claro, por así decirlo, son coprotagonistas, sí. O son secundarios, exacto. Pero los principales, ¿cierto? Los protagónicos son ficticios. Yo cuento la historia a través de ellos. Pero están construidos con puros elementos reales. Entonces, claro, está esta familia, la familia protagonista, que son los Aguirre Vanderbilt. La familia es ficticia, pero está basada en una familia chileno-norteamericana real, con puros elementos reales. Yo cuento siempre que la protagonista, Fátima, yo construí a ese personaje con elementos de mujeres reales de la época que además yo nombro en la novela, que fueron mujeres tremendamente vanguardistas, muy adelantadas para su época, que se echaron al hombro la sociedad porque sabían que estaban haciendo cosas que no les era permitido, ¿no? Como Rosario Rego, por ejemplo, que es la primera novelista chilena, Lucrecia Undurraga del Solar, Antonia Tarragó, tremenda visionaria, pionera en Chile. Ella era una gran impulsora de la educación secundaria para mujeres, ¿sí? Ella es la fundadora del primer liceo de educación secundaria para mujeres en Chile, el Liceo Santa Teresa. Entonces, yo lo que hago es, y son mujeres de la época, entonces lo que yo hago es tomar a estas mujeres que las conocemos, que lamentablemente eran excepciones para la época, pero bueno, pero ahí están, existen. Entonces yo tomo sus propias vías, agarro como sus biografías, por así decirlo, y tomo un elemento de aquí, un elemento de acá, para crear a Fátima, porque yo necesitaba una mujer que en su evolución, ¿cierto?, en su desarrollo, se transformara también en una líder, ¿no? Pero en una líder desde un lugar donde era muy difícil creer que podía surgir una líder más progresista, que es desde el rubro religioso. Y aquí yo quiero decir esto también, que para mí es muy importante, porque este es un mensaje muy importante que yo quería dar con la novela. Lamentablemente, por siglos de siglos de siglos de lavado de cerebro, la gran mayoría de las personas cree que no hay forma de vivir espiritualidad sin una religión, sin pertenecer a una religión, ¿no? Como que es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las religiones, y sobre todo la religión católica, nos ha enseñado que si quieres vivir a Dios, quieres experimentar a Dios, tienes que hacerlo a través de mí. Hay un solo camino. Yo soy el dueño de Dios. Yo, sacerdote, soy el dueño. Tengo la propiedad sobre Dios. Por lo tanto, quieres acercarte a Dios, lo tienes que hacer a través de mí, arrodillada frente a mí. ¿Sí? No hay forma de que tú te acerques directamente. No hay camino directo, solo a través de mí. ¿Sí? Eso, por eso es que las religiones son control de masas, básicamente, ¿sí? Y puro abuso de poder. Lo que hacen las hijas de María y por qué se vuelven tan peligrosas es que los sacerdotes empiezan a entender que ellas, a través de su pensamiento crítico, insisto, son mujeres cultas, educadas, logran tener cierto pensamiento crítico y entienden que ellas tienen autonomía en su fe, no necesitan a ningún cura que les diga qué hacer y qué no hacer. Y por eso se volvieron tan peligrosas. Esto, por ejemplo, es algo que explica súper bien La Sol Serrano, que no es santa de mi devoción, pero la verdad es que hay ciertas cosas que sí recuperé de su libro. Y una de las cosas que ella explica muy bien es cómo el culto a María se transforma en una religión en sí misma. Se separa completamente, casi que ella se vuelve en el fondo devotas de María. Dios es casi como accesorio. Y eso es muy terrible para la masculinidad de la época, ¿no? A los hombres se les está desplazando. Y sobre todo el más hombre de todos, ¿no? Que es Dios. Entonces, eso las vuelve tremendamente peligrosas. Porque se vuelven muy autónomas en sus decisiones espirituales. Y
obviamente una eso necesitaba que los hombres inmediatamente se pusieran, ¿no?, encima, a recordarles cuál es su lugar en el mundo. Y por eso es que el buzón de las impuras se vuelve algo tan importante, porque esta decisión que tiene Ugarte de vamos a recordarle a las mujeres cuál es su lugar en el mundo, vamos a crear esta instancia de humillación pública, ¿no?, para que para volverlas más sumisas, ¿no?, ponerles el pie encima, etcétera, y que recuerden que no pueden ser autónomas. Bueno, uno de los grandes mensajes, insisto, que yo trato de mostrar en la novela a través de la protagonista, a través de Fátima, es cómo sí se puede vivir la fe, la espiritualidad de forma autónoma, de forma muy crítica también, y sin perder necesariamente la devoción, ¿sí? Porque no es que el... lo que hacen en el fondo las hijas de María es que ellas no dejan de creer en la Virgen por el incendio, para nada, su devoción se mantiene. En quienes dejan de creer es en los hombres que administran la fe, que es la Iglesia. Y ahí, en el fondo, yo quiero dejar esa separación muy concreta, muy explícita, porque creo que es un tema que es muy contingente también, que se vive hasta el día de hoy. Y desde lo que me estás contando, mira, como que salta una lectura de la novela que es como, bueno, está el incendio de la compañía funciona como una metáfora muy potente, que es casi un descenso a los infiernos para volver a salir. Ajá, renacer de la ceniza. Renacer de la ceniza. Y en ese sentido, el capítulo más importante de la novela es el capítulo que es ambientado en el incendio. En el incendio mismo. Que lo decíamos al inicio, la novela está estructurada en capítulos relativamente cortos, sí. 5, 10 páginas, 8, pero de repente te encuentras con un capítulo que tiene casi 50 páginas y que está narrado en subjetiva desde el incendio como un desastre en primera persona, donde la narrativa se mezcla con lo periodístico y como que no puedes soltar, porque es un capítulo que además tiene una puntuación, un uso de la puntuación muy inteligente que te obliga a seguir leyendo, a meterte en esta tragedia tremenda. Yo necesito que te quemes ahí adentro, necesito que te ahogues. Se fue muy difícil, o sea, las novelas históricas implican harto trabajo, pero la reconstrucción histórica que haces en ese capítulo, imagino que lo escribiste lineal. Sí, lo escribiste de una, de un tirón. Sí, fue heavy, porque en el fondo esta es una decisión. Esto también es importante que la gente lo sepa. Yo soy una persona súper estructurada, yo estructuro muy bien mis novelas antes de sentarme a escribir, etcétera. O sea, sí, todo está súper pensado. Salta eso, porque la estructura de tus novelas son la ficción comercial tipo, capítulo Ajá. corto, pero acá... Es una más decisión, que un capítulo también. Es como una parte. Sí, de acuerdo, exacto, sí, yo lo entiendo. Bueno, como te digo, es una decisión que está tomada completamente pensada, y es porque lo que a mí más me interesaba es que quien leyera esto no tuviese tiempo para respirar, no tuviese pausas. ¿Por qué? Porque las mujeres que empezaron a quemarse ahí adentro tampoco las tuvieron. O sea, yo necesito que el lector... en el fondo a mí no me servía ir separando de cada 10 páginas, 12 páginas, porque esa pausa mataba el ritmo completamente, mataba el mood, ¿sí? Pero un riesgo. Un riesgo absoluto. Un riesgo para cómo se supone que... es que el lector hoy día solo lee capítulos cortos. Claro, claro. Esto fue una, por ejemplo, fue una conversación con mi editor, porque yo dije, obvio que mi editor me va a tirar por la cabeza esto y me va a decir, no, Fran, esto hay que separarlo porque no, nadie lee más de 10 páginas. Y fue heavy con mi editor, yo sin decirle nada. Mi editor... mi editor es argentino, pero claro, pero es de Urano, España. Y no había trabajado jamás conmigo, nunca antes había leído una novela mía, o sea, nada, llegó completamente virgen a mi lectura. Y en la primera conversación que tenemos después de la primera lectura del manuscrito, una de las primeras cosas que me dijo es impresionante el capítulo del cementerio, o sea, del cementerio del incendio, no hay cómo cortarlo. O sea, sería completamente sería un suicidio en el fondo cortarlo, tiene que quedar como tiene que quedar, entiendo por qué está hecho como está hecho, creo que, como bien dices tú, creo que es una experiencia dentro de la experiencia, sí. Dentro de la novela. Él lo entendió perfectamente, yo tenía dudas de si se iba a entender, pero si él lo entendió, dije, démosle. Y insisto, fue un riesgo, porque podían haberme dicho que no, pero... se entendió en el fondo qué es lo que yo quería transmitir. Y te respetó la puntuación, porque esa puntuación no es de un editor, esa puntuación es de un autor. Respetó muchísimo todo. La verdad es que esta novela tiene re poca edición, la verdad, siendo bien honesto. Tiene la típica edición, no sé, un gramatical y alguna repetición cosa. De palabras. Por supuesto, el corrector de estilo es siempre el que tiene como más pega. Pero edición como tal, la verdad es que esta es una novela que tiene muy poca edición.
Ahí yo me saco el sombrero con mi editor porque respetó muchas de mis decisiones autorales, muchas. Hay algunas cosas que me dijo, a ver, explícame por qué hiciste esto. Y yo le explico y me dice, ah, ya, perfecto, te entiendo, sí, dejémoslo. O sea, igual hubo conversación en ese sentido. Pero sobre todo el capítulo del incendio, o sea, no lo pensó ni dos veces. Me dijo, me quemé con las mujeres adentro. Y yo me imagino que eso es lo que tú querías. Sí, eso es lo que yo quería. Perfecto, entonces queda. Que es algo que se repite en Goodreads, que comenta mucho ese capítulo. Sí. Ahora, quiero sacarte la novela y quiero llevarte a lo sobrenatural. ¡Ay, la fantasma! Este incendio debe haber dejado lleno fantasma el Centro Santiago. O se anda a pararte a la esquina de compañía con bandera porque penan como locos. ¡Ah, ya! Eso pero, te quería preguntar. O sea, imagínate, pues, tienes a 2.000 mujeres muertas en martirio, ¿no? En la lucidez del dolor. ¿Pero averiguaste? ¿Te contaron algo? Lo que pasa es que, a ver, aquí hay de todo. Porque tú le preguntas a los guardias y los guardias como que, no, la risita y se miran entre ellos. Y yo digo, ya, pero cuénteme. Porque no hay... Donde está el templo, están los jardines del... Exactamente. Sí. ¿Para qué? Para ubicar a la gente. Para ubicar a la gente, sí. Están los jardines del ex congreso. Sí. Y lo único que hay es ese monumento que tiene una campana, creo. Hay dos monumentos. Se recuperaron de las 5 campanas que había originalmente en la iglesia de la compañía, se recuperaron 4. Hay 2 ahí mismo en los jardines del ex congreso. Hay una en un cuartel de bomberos, que no me acuerdo exactamente cuál es el... Creo que es el 14º, no me acuerdo. Bueno, hay uno en un cuartel de bomberos aquí en Santiago y hay otro que está en el Museo de Bomberos. Ahí están las 4, ya. Entonces, ahí en el jardín está este monumento donde están estas 2 campanas y además está esta escultura grande, ¿cierto? Muy bonita, que en recuerdo de las víctimas del incendio y que está puesta exactamente en el mismo lugar donde estaba el altar mayor de la iglesia. Todo lo demás es jardines, ¿sí? Esto es por decreto, ¿cierto? En su minuto en 1863 o principio de 1864, no me acuerdo, Pérez Mascallano, el presidente, lo que hace es firmar este decreto que dice: en esa esquina no se vuelve a construir nada nunca más. Esta es una esquina que la misma gente declara como maldita. Las crónicas en los diarios son muy entretenidas de cómo dicen... Esto es bandera con compañía. La esquina bandera con compañía, ahí por decreto no se puede construir nada. Por eso que hay... el templo de la compañía estaba detrás de la catedral, era como una al lado, a cuadra y media. Una santa L, era como nuestro Vaticano. Sí, tal cual. Y eso es lo que lo hace también además tan entretenido todas las historias, porque uno diría, obvio que la misa más importante... va a ser siempre la de la catedral metropolitana. Nunca, era la de los jesuitas. De hecho, hay un capítulo en que tú haces como un viaje por la época y dices, el templo más grande, más importante era la catedral, pero más popular era la más popular la de los jesuitas, sí. Pues claro. Entonces tú decís, perfectamente la catedral tendría que haber sido como el lugar de mayor encuentro de miles de personas, y no, las miles de personas estaban a cuadra y media metidas en la iglesia de los jesuitas, que era una ruina viviente. Ya, pero te cuento la historia de fantasma. Bueno, entonces claro, hay distintos testimonios. Pero el tema es que, yo te digo, a mí no me... Yo ni siquiera tengo que preguntar nada. O sea, para mí es obvio que esa esquina está cargadísima. Hay que puro ir a sentarse de noche. Lamentablemente la tienen enrajada todo el día. No hay cómo entrar a los jardines hasta para el día del patrimonio. La abrieron solamente un solo día y el día que abrieron los jardines tenían todo enrajado con vallas papales. Entonces no podía pasar para ningún lado. Es realmente insólito. Ahí uno entiende por qué nadie sabe nada del incendio de la compañía. Pues tienen encerrado el patrimonio todo el año. Sí, deberíamos hacer un llamado a la subsecretaría de patrimonio y a la Carolina se llama, ¿no? Sí, que hay que darle... Ana Pérez. Abra eso. Sí, ahí estamos haciendo nuestras gestiones, sí. de hacer cosas. Sobre todo lo que más me importa es la señalética en la fosa común. Ya. Yeah. Porque eso creo que es una de las cosas quizá más urgentes. Pero la fosa común es la que está en la entrada del cementerio. Está al frente, exactamente. Está el anfiteatro, es como la plazoleta, sí. Justo frente a la entrada principal del cementerio. Ahí está la fosa común y ahí está, y marca en el fondo la fosa común, la escultura La Dolorosa, que es la escultura la que estaba originalmente en los jardines del ex congreso. Que fue bien polémica en su momento, porque la hace este francés, que queda muy bonita y qué sé yo, pero empiezan obviamente los sectores más conservadores de Santiago a decir, no, pero ¿por qué la mujer que está puesta ahí tiene los brazos abiertos al cielo, parece un rito pagano, ¿por qué no está arrodillada rezando? Porque la encontraban no la encontraban suficientemente religiosa. Sí. Entonces esa es una escultura que dura 5 años ahí en el jardín y la tienen que sacar. Entonces él, esta historia por supuesto es mucho más larga, pero se saca esa escultura, se hace la escultura, la purísima,
Fátima, que es la que está hoy día en los jardines del ex congreso, que es hiperreligiosa, una virgen, ¿no? Rezando, bla, 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 mucho más conservadora. Y la Dolorosa, que es la escultura principal, que hace como casi que en una bodega por 50 años. Hay algunos relatos que dicen que se llevó adentro del cementerio, se puso en una esquina, después la tuvieron que sacar. Bueno, hay un teniente de bomberos, Alberto Reed, que es el que la recupera, por así decirlo, y él dice que el lugar donde tiene que estar es en la fosa común, que estamos hablando de 1928, ¿sí? Que es cuando la Dolorosa vuelve y está donde el lugar donde está hoy, ¿sí? El tema es que la gran mayoría de los chilenos no tiene idea que hay 2.000 cadáveres ahí abajo, en el fondo, ¿sí? No hay ningún tipo de señalética de que eso es un sepulcro, ¿sí? Entonces, ahí, yo no sé si tú sabes, pero ahí se hacen conciertos, sí, sí. Entonces, es realmente brutal, ¿sí? Pero es el mismo lugar donde se hacen funerales muy solemnes también. Los mismos bomberos utilizan la fosa común para hacer sus funerales más importantes, por ejemplo, ¿sí? ¿Sabes lo que sería interesante? Así como se hizo esta acción arquitectónica de reconstruir la estación Providencia. La estación Providencia, que quedó hermosa. En Plaza Italia Dignidad, como ya no sé cuál es la idea. Se podría hacer eso reconstruyendo el templo de la compañía en los jardines alguna vez. Mira. Ahí te dejo una idea. Si me preguntáis, es algo que yo no haría, pues no me interesa reconstruir ese templo, maldito, ¿no? Que quede en la memoria. Sí me interesa que el foco, y aquí volvemos a la novela y podemos cerrar con esto. A mí me interesaba con el buzón de las impuras, era devolverle el protagonismo a quien merece, que es a las mujeres que murieron. Con todo el respeto que me merecen los bomberos de Santiago, por supuesto, soy socia de bomberos por demás, así que todo bien con los bomberos, pero el incendio de la compañía no se trata de los bomberos. Sí, se trata de las mujeres que murieron, y además mujeres que murieron injustamente, por así decirlo, ¿sí? Esta frase de las tesis, ¿no? Y la culpa no fue mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, tiene mucho que ver con esto, porque sí, por supuesto que los vestidos y qué sé yo tuvieron que ver en el obstáculo para los rescates y la forma en la que murieron. Obvio que sí, por supuesto que fue un factor, pero me parece que es tremendamente más relevante decir aquí hubo un montón de mujeres que no pudieron salvarse porque se bloqueó una vía de acceso intencionalmente. Eso me parece, ¿no?, muchísimo más importante. Y lo que hace eso es devolverle la dignidad a las mujeres que murieron, quitarle el peso de la culpa, ¿no? Murieron por ellas mismas, murieron porque ellas quisieron, casi. Se les quita un poquito, ¿no?, y se les devuelve la dignidad. Entonces, lo que yo quiero hacer, y estamos en conversaciones con varias instituciones, varios involucrados, lo que queremos hacer es recuperar primero la Dolorosa, la escultura que está sobre la fosa común, porque está súper vandalizada y qué sé yo, entonces hay que recuperarla, sí o sí, hay que restaurarla. Ya estamos viendo eso. Y además no sé si ahí mismo o al lado, instalar algún tipo de placa o algo que diga aquí yacen, ¿no?, las víctimas de, ¿no?, que hay algo que le diga al chileno paseante, esto es un sepulcro, no es cualquier lugar. Esto debería ser un lugar de peregrinaje, de nuevo, es una de las tragedias más importantes de la historia contemporánea y sucedió aquí en Santiago de Chile. Si no lo reconocemos nosotros, ¿quiénes? ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante no solo la recordación del hito, sino además devolverle, insisto, la dignidad a las mujeres, ¿sí? De alguna manera volver el foco hacia ellas, no ni hacia los bomberos, ni hacia los gringos que fueron los rescatistas, no, hacia ellas, las mujeres que murieron, que es una lista interminable de nombres que pasaron a la irrelevancia histórica y que yo quise recuperar en esta novela para que la gente supiera en el fondo quiénes eran realmente las mujeres que murieron y que terminaron en el fondo injustamente en la irrelevancia histórica y que hay que recuperarlas. Ya, vamos a cerrar esta entrevista con una pregunta que solo quiero la respuesta un monosílabo. ¡Monosílabo! ¡Ah! ¿Sigues teniendo esa facultad extraordinaria de repente se te aparecen muertos? Sí, señor. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Fran, como siempre, un placer. Podríamos haber hablado dos horas. Esta novela es una novela que llama mucho a conversar y a viajar. Y nada, ¿próximas actividades que tienes? Tengo hartas, tengo en Conce, Rancagua, en Viña. Sí, estén atentos a mis redes sociales porque estoy haciendo muchas cosas. La verdad es que esto ha tenido demasiado interés. Así que... Vaya a salir de Chile. Además, claro, el libro ya está en España, próximamente en México, ya está en Argentina, va a llegar a Estados Unidos, así que van a seguir escuchando la novela, no se preocupen. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Para los fans del suspenso llega al cine La Trampa,
película de M. Night Shyamalan, en la que un peligroso asesino serial queda atrapado en un concierto junto a su hija. La crítica y quienes la han visto la definen como el silencio de los inocentes dentro de un recital de Taylor Swift. La trampa, 8 de agosto, solo en cine. Y bueno, volvamos al buzón de las impuras. El libro ya está en librerías chilenas y disponible para todo el mundo a través del formato electrónico, en todas las plataformas y en físico a través de aplicaciones de venta online. Pero ojo, amigos de Argentina, España, Colombia y México, que pronto el libro y la autora estará por sus tierras, como contó en la entrevista. Pero eso no es todo, pues los auditores de La Ruta Secreta pueden ganar uno de los dos ejemplares que sortearemos. ¿Cómo participar? Ve y escucha este capítulo a través de YouTube y responde en los comentarios por qué mereces el libro y por qué deberías ganártelo. Ojo, un concurso solo para YouTube. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Y también nos puedes ver a través de YouTube. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. La Trampa, desde el 8 de agosto solo en cines, presentó La Ruta Secreta.